Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una joven mujer embarazada murió en un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de Estancia Nueva del municipio de Moca. Estas y otras informaciones se las presento a continuación. Familiares y vecinos de la joven Grisani Jiménez en la comunidad de San Francisco Abajo Moca lloran su muerte en medio del velorio, causando pesar y consternación. El accidente de tránsito ocurrió en el cruce de Estancia Nueva, carretera Moca-Santiago. Tras perder el control, la jipeta en que se transportaban con 6 personas a bordo. Ellos salían anoche de que cenar algo para Moca en una jipeta, estaban como 6. Según la jipeta se le puso loca, fue. Se le alocó y bandió mucho hasta que se le trayó en una pared. Y ella fue la única que salió muerta. Los otros, salió uno con un pie roto. Y ella iba atrás en el medio de la jipeta. La joven que falleció, una persona noble, una persona buena, persona que no hay que decir de ella. Pero luego usted sabe lo que es la juventud. Ella estaba embarazada, ella vivía vecinita mía y persona. El Miguel Ángel es hijo de Ondina y la señora mía son hermanos. Con eso le digo que está dentro de la familia, una persona noble. La joven embarazada murió en el mismo lugar de la tragedia, junto a la criatura que llevaba en su vientre. Lamentablemente, la tragedia, ya que la muchacha era muy buena, muy cariñosa y abrazaba mucho, entonces, embarazada, me dice que tenía como 5 meses o 6, y la criatura se le salió con el impacto. Otras 5 personas resultaron heridas. Continúan los operativos policiales en distintos sectores populares del municipio de Moca, donde se han decomisado sustancias narcóticas, arma de fuego, dinero en efectivo e insignias militares. Los operativos se realizan en los distritos municipales de Monte de las Aguas, El Higuerito, así como en los barrios Jarro Sucio, Quija Quieta, La Punta, entre otros, según informó el coronel José Francisco de la Cruz Mercedes. Bueno, hermano, yo soy mocano ya, porque yo me vine a entregar este pueblo, porque donde quiera que yo voy me entrego primero a lo bueno, a la gente seria y de trabajo. Yo eso lo respeto a carta cabal. A mí hay que trabajarme por perfil. Yo no voy a llenar el cuartel de motores, de que porque esto, si usted viene a trabajar, señores, vamos a trabajar por el perfil. Ahora, el delincuente se trata como delincuente. ¿Usted cree que es posible que en una ciudad donde hay miles de niños aparezcan estos letreros así, simplemente como si fueran una pollera? Eso no, yo no lo tolero. Anoche fue una noche que nosotros a la 1:00 de la noche desmantelamos 6 puntos de droga donde habían grandes vallas de acero cubriendo puertones para que la policía no penetre. Nosotros ven los videos, lo tienen los hermanos ahí, donde nosotros a macetazo limpio le desmantelamos todo eso. Y vamos a seguir más fuerte todavía. Así está el norte en materia informativa. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes.